Hello, can you hear me? Good evening. Can somebody hear me? Hi, good evening. Okay, good evening, Alison. Good evening, Renee. Okay, and I see that Betty. How are you doing, Alison? I'm fine. Okay, you're fine. Are you happy that we are almost done with the course? With the module? What? Are you happy that you are almost done with the module? ¿Estás feliz de que ya estás terminando el módulo? Yes, yes. Oh, yes, okay, yes, okay. What about you, Renee? Are you happy to go? Teacher. Yes, yes, I'm very happy. Yes? What is yes. wrong, Alison? Yes, I'm very happy. You're very happy, okay, that's good to hear. All right, that's good. Okay, what were you saying, Alison? ¿Qué estabas diciendo? Solo una consulta con lo que escribieron en la plataforma. Estaba revisando que dicen, yo no he llegado hasta el final, solamente terminé la lección 3 y la 4. Estaba y al final ahí como un examen que implica el módulo 1 y el módulo 2, ¿verdad? ¿Sí? Estaba leyendo eso ahí en el chat. ¿Y cuál es tu consulta? Que no te recuerdas de la parte 1, de la módulo 1. No, ¿cómo no? Solo la pregunta es que si era verdad, no he llegado todavía a esa parte, sino que solo hasta la 4. Ah, ok. Bueno, en mi caso, yo no tengo acceso al módulo 1, así que no sabría decirte. Bueno, yo ahí tengo un pequeño problema porque yo el módulo 1 no lo hice, yo comencé con el módulo 2. Ah, ok. Entonces no sé en realidad... O sea, ¿de qué puede venir? O sea, yo puedo contestar tal vez con los conocimientos que he adquirido en este módulo, pero en el anterior, no sé. Vale, por cualquier cosa, igual la última clase va a ser, literalmente, les va a ayudar a hacer el examen, así que no se preocupen tanto. ¿Ok? Eso va a ser la última clase. Okay. Les vamos a hacer juntos el examen, para que obviamente, para que todos los que tengan problemas no se queden atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer juntos el examen, así que no va a haber muchos problemas, ¿ok? Así que no se preocupen nada ustedes. Mire, teacher, fíjese que tengo una duda. ¿Sí? Ahora iba, no sé por qué ahora iba pensando eso, en esa hora que me iba para la universidad. Y es que cuando una forma de decir, ¿cómo estás? Usted dice, how are you doing? ¿Verdad? How are you doing? Entonces, me llama la atención... porque el verbo be en esta pregunta está en plural, are, y si solamente soy yo, a mí aquí bueno, me está preguntando. Pero cuando preguntas cómo estás, basically dices, how are you doing? How are you? Okay, entiendo. Sí, how are you doing? ¿No sería how are you o how es are por you? La persona. Es por la persona, ¿verdad? Como es segunda persona. You are, exacto, segunda persona. Ah, ya, entendí. Entonces no es por singular o plural, sino que sería por la persona, segunda persona. Por la segunda, ¿por qué segunda persona? Ah, ya, ok. I am, you are, they are. Yes. I know, yes. Sí. Thank you. She is, ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué recomienda usted más o menos para tratar de practicarlo? Porque por lo menos en nuestro medio cuesta, ¿verdad? Encontrar a alguien con quien practicar, no sé. Vale, en ese caso, yo les recomiendo que utilicen HelloTalk. Es una aplicación para celular donde pueden conocer personas americanos, europeos. Y pues ustedes les enseñan español y ellos les enseñan inglés. Así que pueden practicar ambos idiomas. Y es gratuita la cuenta. Así que pueden practicar. Hello Talk. Okay. Thank you. Entonces, solo para que vean un poco más de qué es lo que se trata eso. Sí, porque aunque uno le cueste, ¿verdad? Pero lo importante es hablarlo. Tratar de hacer la manera de hablarlo, pienso yo. Exacto. Sí, entonces, básicamente esta aplicación sería. Para las personas que no entienden qué es esto. Noria, Betty, Alison... Esta es una aplicación que es para el celular, que puede encontrar hasta nativoamericanos, europeos, personas que hablan inglés, y ustedes les enseñan español, y básicamente
los dos salen ganando porque pueden aprender ambos idiomas. ¿Ok? No sé si me entienden. O sea, ustedes le enseñan sí. español y ustedes pueden practicar inglés con un americano. Incluso es parecido a Skype o incluso parecido a Zoom. Aunque para hacer videollamadas tienen que pagar. Pero creo que son $5 al mes. Pero solo chatear o llamadas de audio es completamente gratuito. ¿Ok? Entonces, no se pierden de nada. Entonces, solamente tienen que pagar si quieren hacer videollamadas. Pero eso es, eso fácilmente lo pueden pedir el Skype o cosas así después a alguien. Si se quieren, por alguna razón, hacer videollamada, ¿verdad? Y pues, de verdad es que es una plataforma muy buena. ¿Ok? Entonces, descarguen HelloTalk. ¿Ok? Si quieren practicar un poco más, porque entiendo de que estas clases no son lo suficiente. Especialmente porque somos como 40. ¿Ok? Entonces, pueden practicar descargándose esta aplicación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a esa aplicación, ¿solamente se puede descargar en computadora o en celular también? No, solo en celular. Puedes tener una versión de computadora, es como un WhatsApp, pero para intercambiar lenguajes. Entonces está la versión de HelloTalk Web, que sería como el WhatsApp Web. Pero básicamente solo es de celular. Tanto okay. Android como Apple. Así que pueden descargarlo. Ahí HelloTalk lo buscan. Uh-huh. Y pues ahí lo descargan. Ok. Uh-huh. Y sí, esto les puede ayudar a practicar más, chatear especialmente. Y si quieren hacer llamadas de audio también. Y quiero ver, bueno, más, bueno, me dicen que algunos no están en el módulo 1, ¿verdad? Como René no estaba en el módulo 1, pero se comenzó con el módulo 2. Módulo 2. Yes. Entonces, ¿quién más le pasó así? ¿Quién empezó con el módulo 2? Creo que solo René. Bueno, pero no importa, ¿ok? Algo que deben recordar es de que este examen final evalúa su nivel de inglés, lo que es su conocimiento de inglés, ¿ok? No evalúan su conocimiento del módulo 1. Eso significa que si ustedes ya los metieron directamente al módulo 2, probablemente su nivel de inglés es lo suficientemente bueno para estar en este nivel. Entonces, significa que deberían de poder hacer el examen final sin ningún problema, porque este no es un examen como el de matemáticas, ciencias, lenguaje, historia, sociales, que tienen que aprenderse de memoria cosas, ¿no? Esto es solo evalúa su inglés, así que pueden hacerlo fácilmente este examen final. Y otra cosa, pueden hacerlo las veces que ustedes quieran, ¿ok? No es que solo una vez un intento van a tener. Pueden tener los intentos que sea, si son 20, 30, hasta sacar 10. ¿Ok? Entonces, lo bueno de la plataforma. Pueden hacerlo las veces que quieran. Pero, sí, solamente evalúa su inglés. No evalúa conocimientos, qué es adjetivo, qué es sujeto, dónde va tal cosa. No, no evalúa nada teórico. Es puro práctica. Por ejemplo, si ven aquí, listening. Escuchan un audio. ¿De dónde es? ¿Qué le gusta más? ¿Cómo es el clima? Ella está utilizando, se ha puesto un vestido azul. Son cosas simples, ¿ok? Nada que ver con la teoría que estamos aprendiendo, que la colocación de los adjetivos, que cómo utilizar, cuando utilizar de are. No le van a preguntar cosas así. Le van a preguntar. Escucha la conversación, selecciona la respuesta correcta. Exacto. Entonces, cosas prácticas, ¿ok? Como que estuvieran en la vida real. Where is Justin from? ¿De dónde es Justin? ¿Va? Ajá, ¿va? Justin, así. Exacto, sí. Entonces, cosas what, así is my, uh-huh. What is my... what is my like? ¿Cómo es Mike? No. What is my like? Ya, yeah, ¿cómo es Mike? ¿Cómo es Mike? ¿Cómo es Mike? Es como que la apariencia uh-huh. o la personalidad. What is Mike like? Uh-huh. Sí, porque... Ajá, cabrón. Ok, y en este caso, aquí pueden ver like? Que la tercera desde ya les va a ayudar un poquito. La tercera está mala. ¿Por qué está mala la tercera? He's a little quick in verse. Está mala porque... Query FM. He's a little quick in verse. Ok. ¿Por qué está, Noria? ¿Por qué la segunda está mala? La tercera. La tercera. Bueno, si somos bien juiciosos, Niro está mal escrito. Sí, eso, no. Esa es la razón, sí. No, está... no, no. No, teacher. ¿Qué pasó? ¿Sí?
Está mala porque es la lógica de la oración, no tiene que ver con la pregunta. También. ¿Cómo es Mike? Él es callado y serio. La verdad tiene que ver con la oración. Es callado y serio. What is the water like? Probablemente en el agua digan otra cosa, pero ajá. Pero aquí este, desde ya pueden eliminar esta porque está mal escrita. ¿Ok? Y entonces, la segunda es la respuesta. Sí, la respuesta correcta, sí. Exacto. ¿Por qué la primera está mala? Sin necesidad de escuchar el audio. ¿Por qué la segunda está mala, la primera? Esta, he's very warm and sunny. Está hablando del clima. Del clima. Exacto, está hablando del clima. Mm-hmm. Entonces, él no es un clima, él no es el sol. Como no tiene concordancia, exacto, con la, tiene concordancia con la respuesta. Con la pregunta, perdón. Exacto. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? ¿Tuvieron que escuchar el audio para saber la respuesta? Sí. No. Ah, bueno. No necesariamente. No necesariamente. O sea, pueden ver, what is Mike like? Tienen que saber qué significa, cómo es Mike. Y se les dicen, es cálido y soloso, o no sé, calentito, no sé. O sea, no van a poner esa. O sea, y que le van a decir, es little. No es little, es little. Sí, little. O sea, está mala. ¿Ok? Entonces, ahí ya pueden ver, ya pueden eliminar la primera y la tercera. Y solo les queda la B. Entonces, lo que pueden hacer, escuchen el audio de nuevo y para asegurarse que sea la segunda. Y así hacen el ejercicio. Eliminen primero las respuestas que no son y luego confirmen con el audio la respuesta correcta. ¿Ok? Ok, perfecto. Y déjenme silenciarlos a todos porque lastimosamente hay alguien que respondió la televisión o algo así. ¿Ok? Entonces, así es la forma en que va a ser el examen final. Pero no se preocupen que esto va a ser el día jueves. Conéctense el día jueves, por favor, que vamos a estar realizando el examen final juntos, ¿ok? Por cualquier cosa. Si lo pueden completar antes, pues, bienvenido sea, ¿ok? Porque no es necesario esperar hasta el jueves. Pueden terminarlo ahora si quieren, mañana, el miércoles o el jueves. Pero ya el jueves creo que, no sé si es el último día o también les dan hasta el viernes, pero tienen que terminarlo esta semana, ¿ok? Pero yo les voy a ayudar para hacerlo el jueves, mientras terminamos las otras secciones, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿quién ya lo terminó? El examen final. Yo. Ok, perfecto. ¿Y cómo te fue? ¿Ya tuviste nota perfecta? Sí, gracias a Dios. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Me pareció bastante bien el examen. Ah, ok, bastante bien el examen. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene tantos problemas como los ejercicios pasados. No. Porque es referente a lo que hemos estado viendo, ya sea módulo 1 o 2, pero me gustó porque no tuve ningún problema con ninguna respuesta. Significa que estoy aprendiendo y sí, eso me emocionó. Sí, qué bueno, Brenda, ok, te felicito. Gracias. Un aplauso para Brenda, por favor. Ok, great. Ok, muy bien, entonces, ¿alguien más, además de Brenda? ¿Quién más había terminado? ¿Nelson? Yo. Oh, Nelson, ok. ¿Y qué te pasó en el examen? ¿Fácil? Sí, fácil. Solo que hubo dos preguntas que no las pude contestar, pero no sé por qué no me las validaba el sistema. Y fue tanto porque probé una por una de las cuatro posibles respuestas y no me las tomó. Pero a mí me urgía sí terminar el examen ayer porque hoy lo tenía que mandar a mi oficina. Ah, ok, sí. Porque ellos ya comenzaron el trámite de la inscripción y iban a hacer un solo paquete. Entonces necesitaba la compañera el examen. Pero sí. 93, bueno. Ah, bueno, 93 sí está bastante bien, sí. Lastimosamente tenías que presentarlo antes, ¿no? Porque lo hubiéramos visto cuál era, pero... ¿En qué parte era? Por si alguno de estos compañeros tiene problema. Está el listening, está el... Esta, with the answer. Este era. Ajá. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí. Déjame un momento, quiero ver. Is there the answer? Then write the question. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru, they're in Canada. Ah, pero tienes que escribir. Sí, tengo que escribir. Ah, okay, tienes que escribir. No, da las opciones. Da las opciones. Sí. No me aparece nada. A mí me aparecían las opciones. O quizás... Ahí está el detalle del compañero que le
calificó mal porque esas opciones no están bien. Es de escribirlas uno. Pero no me dejaba escribirlas. Uh-huh. Sí, porque todo esto es llenar. Está eso, y Suscraft. Todo. Ajá, está, todas las opciones están acá. Sí. Ok, sí. Esa estaba facilísima. Está facilísima, vaya. Vaya, esperemos que a todos también se les haga fácil. Ok, pero sí, esto lastimosamente no da opciones. Uno tiene que completarlo por uno mismo. Ajá, uno tiene que escribirlo. Pero, por ejemplo, aquí en mi teléfono sí me tiraba, algunas me tiraban como que si alguien había escrito anteriormente, va. Uh-huh. Así como una opción. Sí. Como que él solo se rellenaba cuando uno empezaba a escribir. Uh-huh. Pero no estaba bien. Entonces, uno tiene que escribir la forma correcta. Ah, bueno. Ah, pues eso es lo que pasó. El compañero. Ah, ok. Muchas gracias, Brenda. Ok. Y pues, Nelson, entonces ese fue el problema. Al parecer hay algunos fallos en esta parte del ejercicio y a ti te tiraba algunas respuestas que puedan estar malas. Aunque la respuesta que a mí me parecía era la adecuada, pero bueno. Sí, pero bueno, sí. Algo, ya algo tiene alguna un problema. Letra de haber estado mal. Sí, exacto. Un punto, una comilla, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh, recuerda que si tiene un problema algo, es toda la cosa. No te la vas a aceptar. Sí, sí. Exacto. Entonces, ya he tenido problemas con plataformas así. Ya me pega 98% y nunca puedo llegar a 100 porque algo está malo. Sí. Así que no se preocupen. Recuerden que esto no significa que no saben inglés o que no se merecen un 10. ¿Ok? No, porque sé que ustedes, exacto, que no están aprendiendo. Estos son cuestiones de computadora. Las computadoras estas, especialmente si no se programan bien, todas estas plataformas, hay muchos errores. ¿Ok? Así que no piensen que esto decide su nivel de inglés. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar con la clase? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a empezar con la clase. Ok, perfecto. Entonces, denme un segundo. Sería este. Uh-huh. Ya se las comparto la presentación. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esta sería el final de la sección 4 y mañana terminaríamos de ver la sección 5. ¿Ok? Entonces, denme un segundito aquí que no me la abre. Aquí está. Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos visto aquí. ¿Pueden ver mi pantalla, por cierto? Sí, pueden ver en pantalla. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia. Esto es un tema muy fácil, pero lastimosamente algunas personas se confunden. ¿Ok? Entonces, adverbios de frecuencia. Entonces, es importante saber utilizarlos. Y también hablaremos, discutiremos un artículo sobre comidas especiales. ¿Ok? Bastante sencillo lo que aprenderemos ahora. Y esos ejercicios ya lo hicieron, así que será sencillo y será rápido. ¿Ok? Entonces, sería aquí lo primero. Sería common breakfast food in different countries. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos algunas comidas de diferentes países. ¿Cuáles son los países? What countries are these? United States, uh-huh. Japan, Mexico. Uh-huh. Exacto. Okay, that's great. So the U.S., Japan, and Mexico. And what do you have for breakfast in the United States? Eggs, bacon, toast with butter, orange juice. Coffee, yeah. jam jelly. Okay, perfect. So, ¿sí? Jam y jelly y no sé qué es. Ah, esos son jalea. Jamón y jalea. No es jamón. Esto, ham con H, jamón. Okay, este es jalea. Ah, sí. Sí, jam con J y jalea. Jalea, jam y jelly, jalea. Ajá, jam y jelly, es lo mismo, se le dice lo mismo. Son dos sinónimos. Ah, okay. En algunos lugares le dicen jam y otros le dicen jelly, pero es básicamente jalea. Y ham es jamón. Un H, exacto. Sí, tiene razón. Sí, la verdad okay. Es una palabra que muchas personas se confunden, pero ham es jamón con H, pero con J es jalea. ¿Ok? Entonces, ham, jalea es eso. What is coffee? ¿Coffee qué es? Café, exacto, pero el café de tomar, ¿verdad? No el color café, porque no sería bravo. Va, no me van a decir it's color coffee. Va, perfecto, ¿ok? Orange juice, jugo de naranja, toast with butter. ¿Qué es toast with butter? Toast
Tostadas con mantequilla. Tostadas con mantequilla, muy bien. ¿Bacon? Tocino. Tocino, perfecto. ¿Y eggs? Huevos. Huevos. Okay. So those are the different kind of food that we have in the United States. What about in Japan? What kind of food do we have here? Fish. Fish. Mm-hmm. Fish, fries, soup, pickles, and green tea. Pickles and green tea. Okay, so fish, as you know, this is like pescado, okay? Fish, pescado, rice, and arroz, soup, sopa. Pickles, ¿sabe qué es pickles? No. Pepinillos. Ah, okay. Pepinillos. Okay. Pepinillos, lo que traen las hamburguesas. Okay, pepinillos. Okay, those are pickles. Pepinillos. Okay, y green tea, ¿saben qué es green tea? Sí, té verde. Té verde. Exacto. Muy bien, perfecto, té verde. Entonces comen muy saludable. They eat very healthy. Okay? They eat very healthy, comen muy saludable. Okay, they eat very very healthy. Comen muy saludable. They eat very healthy. Okay? That's what you can say about them. They eat very healthy or they come muy saludable, okay? Perfect. So, what about Mexico? What kind of food do they eat? Eggs. Beans, tortillas, rice, fruit, coffee with milk, bread. Okay. Coffee so with milk. Okay, perfect. Great. So, first we have eggs. This is the right pronunciation. Eggs. Eggs. Beans. Eggs. Beans. Tortillas. Tortillas. Fresh fruit. Fresh fruit. What is this? Sweet bread. What is what? Fresh fruit. Oh, fresh fruit. Fruta fresca. Fresh fruit is fruta fresca. Yeah, fruit is fruta. Okay. And fresh is fresco. Okay. Fresh fruit, fruta fresca, yeah. Okay. Sweet bread, tan dulce, ¿no? Tan dulce. Sweet bread and coffee with milk, leche con chocolate. Café con leche. Café con leche. Okay, leche con chocolate. Coffee with milk, café con leche. Okay. ¿Y cómo dijeran chocolate con leche? Do you know? Chocolate with milk. Okay. Okay. Who likes chocolate with milk? I don't know. I. No. Okay, great. Yeah. Some people like it, some people don't like it. Okay, but it's something that I like it here in El Salvador. Okay? Yeah. So, Katia? Yes? Sweet bread. What is this? Sweet bread. Oh, sweet pan bread. Dulce. Sweet bread. Pan dulce. Okay. Sweet bread. Okay, thank pan you. Dulce. Bread is pan. Y sweet sería dulce. Dulce. So, pan dulce. Okay, sweet bread, pan dulce. Okay, and I believe that Katia was raising her hand. Yes, Katia? What's wrong? No, it's nothing, sorry. Oh, okay. Okay, muy bien, okay, great. Okay, perfect. So yeah, she was raising her hand about the chocolate with milk. Okay, great job. Okay, perfect. So then we have, what do you have for breakfast? Okay, so we learn about the food that they eat in the United States, Japan and Mexico. So now, everyone tell me, what do you have for breakfast? Let's start what do one you by one. Have? Yes, what do you have for breakfast, okay? Not the United States, not Japan, not Mexico, but you. What do you have for breakfast? And I wrote my own example, okay? This is what I eat for breakfast. I usually have scrambled eggs, beans, fried plantains, and a cup of coffee. Okay, so scrambled eggs is basically huevos revueltos. Okay, scramble is revueltos. Okay, and fried plantains son plátanos fritos. No se le dice bananas. Okay, se dice plantains because some people say fried bananas, but that's not true. It's fried plantains. Okay, plátanos fritos, fried plantains, and a cup of coffee. Okay, and of course some beans. This is my breakfast. My usual breakfast. Okay, what about you? Betty, what do you have for breakfast? What do you have? I put juices.
Pupusas, okay. So I usually have eggs, beans, tamales, cream, cheese. Cream, cheese, all right. And coffee. And coffee, okay, great job, Betty, great job. Okay. Coffee, American. So very good. Coffee. American coffee, okay, black coffee, okay, great. Awesome. Thank you very much, Betty, you did amazing. Thank so you. Remember, you always say, I usually have, and then you list the things of food, okay? Yeah. Okay, perfect. Sandra? Breakfast. Okay. What do you have for breakfast? Wait a second. Okay. Yes? Okay. I usually have eggs, bread, plantains. Plantains? Mm-hmm. Plantains. And plantains. Milk. Oh. And milk. Okay. That's great. Great job, Sandra. Okay. You did really great. Yes. Very good. Thank you. Okay. Awesome. What about, let's see, Allison? Okay, let me just unmute you. I cannot. Okay, so can you mute yourself, Allison? Because I apparently cannot. Okay, so let's see. Well, Allison is coming back. How about you, Brenda? What do you have for breakfast? I usually have. Hello, teacher. Oh, okay. Okay, perfect. So let's hear Brenda first, and then it's your turn, Allison, okay? Okay, so Brenda, please, sorry. I usually have scrambled eggs, beans, crab plantain, and a cup of coffee with milk or chocolate. Okay, And how do you say my daughter? My daughter? Usually has. Has. My daughter usually has. Has, she has. Okay. And a cup of milk. Okay, a cup of milk. Okay, usually has a cup of milk. Okay, that's really great. Yeah, so my daughter usually has a cup of milk. Okay, so she has. I have. Okay, but you did really great. Okay, so very good, Brenda. Okay, pancake, that was great. Hotcakes. Hotcakes is better. Okay. Any other question? No question. Okay, perfect. So thank you very much, Brenda. You did really great. Awesome. Okay. What about you, Allison? Sorry about that. Now it's your turn. What do you have for breakfast? I usually have is scrambled eggs, beans, fried plants, cream, cup of coffee. A cup of coffee. Okay. Great job, Allison. Great job. Okay. Good. Okay. You did really great. So remember, I usually have. Okay. I usually have, and then you list the things that you eat. Okay. That was great. Great job, Allison. Yeah. Okay. What about you, Cecilia? What do you usually have for breakfast? I usually have oranges. Okay. Coffee. Okay. Beans, green. Eggs. Okay. Great job, Cecilia. Awesome. Okay. Awesome. Great job. Okay. So, how do you say huevos estrellados? I don't know. Okay. Everyone? No, it's okay, Cecilia. I was asking everyone. Sorry. Huevos estrellados se dice. Huevos picados o revueltos sería scrambled eggs. How would be ¿cómo sería huevos estrellados? ¿Alguien sabe? Crusher. Crusher? No. 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 No, crushed eggs, no. No, eso sería demasiado literal. Se dice fried eggs. Huevo frito. Ah, okay. Frito, se le dice fritos, okay. A nosotros los conocemos como huevos estrellados, pero en Estados Unidos se les conoce como fritos, fried eggs. ¿Y la opción de huevos rancheros o huevos divorciados? Divorce eggs, I don't know. Divorce eggs, okay.
I guess you will just translate that, or yeah, divorced eggs or huevos divorciados. You will just say it in Spanish because it's like a Spanish plate. Okay, it so it is food Mexican. Mexican, yeah, it's a Mexican food. Mexican. So divorced eggs, probably. I'm not quite sure. Okay, but if it's a Spanish thing, usually you say then the name of the plate. Okay, it's like pupusa. You cannot turn pupusa into English. Okay. Pupusa. Yeah, pupusa. So if it's like a meal from a Spanish-speaking country, you usually don't translate it, okay? Porque si no lo traducen, porque si lo traducen, le va a dar una traducción bien errónea o bien rara, okay? Okay. Entonces, divorce eggs puede ser la traducción, pero sí, sería huevos, divorciados, okay? Divorce eggs, esa sería como la traducción, creo. Okay, pero es un platillo mexicano, así que no estoy muy seguro. Okay, ¿alguna otra pregunta? Okay, pasemos al siguiente porque esto está bastante fácil. Okay, no tenemos todo el tiempo del mundo aquí. Okay, now we're gonna do this conversation, okay? So we're gonna have a Sara and a Kumiko. Okay, so who wants to be Sara and Kumiko? Okay, so who wants to be Sara? I am Sara. Okay, you're gonna be Sara Renee, okay? Sara Renee, that's your name. Okay. Okay. What about Kumiko? Dijo nada, entonces. I'm Kumiko. Oh, okay, Kumiko, okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come on. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. New things. Okay, great job. So let's give them an applause. Okay, a round of applause. Great job. You did really great, Renee and Janet. Okay, thanks. Great job. Okay, A plus. Okay, thank you very much. You did really awesome. Thank you, teacher. Okay, great pronunciation. So, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen una pregunta del vocabulario? ¿Alguna palabra que no entiendan o que quieran saber? Things. Things. Remember, it's things. 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 Cosas. Things? Cosas. Cosas. Nuevas cosas. Le gusta probar nuevas cosas. Y la palabra well o will. Well, bueno. Bueno. O pues. Buen, en este caso pues. Pues. Ah, okay. Okay, en este caso sería la expresión pues que tenemos nosotros. Ah. Pues, veamos aquí. Pues, pues nunca he comido pescado para el desayuno, pero me gusta probar nuevas cosas. Okay. Okay, so well, it will be pues. Okay, ¿otra pregunta? Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Tú, es como también. No. También. Sí, también, sí, también tú. Yes. Okay. Tú sería también, también. Okay, tú también. Okay. What else? ¿Qué más? Cállese. Okay, so let's go on to the next part then, because I believe that everyone else understood everything. Okay, so you did really good with the conversation. So great job again with Sara and Kumiko. Okay, great. Okay, so now we're gonna learn the most important thing of this class, okay? Which is the adverbs of frequency, okay? So we have a list of the adverbs right here. Just a second. Okay, it's right here. Okay, so we actually had a chart here with the same thing, but it was a little bit like confusing. So I just wrote it again, okay? So this is the actual chart for when are we going to use this adverb of frequency, okay? So who wants to read this adverb of frequency?
Who wants to read all the percentages? ¿Quién quiere leer estos porcentajes? ¿Nadie? Ok, nadie. Dice porcentaje. Sí, porcentaje, percentages. ¿Cómo? Percentages. Porcentajes, percentages. ¿Quién? Sí, percentages. Ok. Percentage. Let me just write. Percentages. 100%. Ok, in this case, no, in this case, porcentage always, is percentage. Yeah. Okay, so percentage. This is second area. So, okay. Yeah, percentages es el porcentajes. Okay. Uh-huh. Yeah, okay. Porcentajes, that would be percentages. But if you want to say por ciento, that would be percent. Por ciento, that would be percent. Okay. Okay, so it would be 100%. Okay, okay, so always. Porcentajes and percent is something different, okay? Y se lee always equal, mm-hmm. 100%. Or equals 100%, or you don't need to say equal. Okay, this okay. is just for you always, to understand. You can say always is 100%. Is 100%. Mm-hmm. Usually, it's 18%. 80%, great. Often is at 70%. 70%, great. Sometimes is at 15%. 50%. Hardly ever. Hardly ever. 25%. Mm-hmm. And never is a 0%. Yeah, 0%. Never is nunca. Okay, y always siempre. Okay, so. Do you have any questions about this, someone? ¿Alguien tiene alguna pregunta de estos adverbios de frecuencia? Usually, no. Always sería siempre, usually, usualmente, often sería de forma seguida, sometimes, a veces, alguna siempre, vez, casi nunca, casi o algunas veces, exacto, never, nunca. Nunca. Ok, perfecto. Okay. Always, usually, often, sometimes. So then, this is the structure that we use. Okay, let's write this one. Which second? This one. This is the structure that we use. We use a subject, we use the adverb of frequency, then we have the verb, and then a complement. An example, I always, this adverb of frequency, okay, eat breakfast, okay? I sometimes eat breakfast, okay? So, who never eats breakfast? ¿Quién no come el desayuno nunca? Does any of you never eat breakfast in the morning? ¿Alguno de ustedes no come, no desayuna? ¿O todos desayunan? Everyone always have breakfast. Okay, that's good. Okay, that's good. Never skip breakfast. Okay, never skip breakfast. Okay, nunca dejen de desayunar. Es malo para la salud. Okay, so we have the saying. Never skip breakfast. Okay. Nunca salgan de la casa sin desayunar. Nunca omitan el desayuno. Desayuno, ¿ok? Never skip breakfast. Nunca omitan el desayuno o nunca dejen de desayunar. ¿Ok? Nunca dejen de desayunar. Ok, skip. Perfect. All right. So, you should, yes? Skip. Nelson? Skip. Skip. Yeah, skip. Skip, omitir o dejar de hacer algo. Ah, ok. Ok. So, we have skip. Sería omitir, dejar de hacer algo. Ok, entonces sería dejar de desayunar. Ok, dejar de desayunar, that would be the other translation. Never skip breakfast, nunca dejar de desayunar. Okay, nunca dejar de desayunar. Ok, so skip, omitir o dejar de hacer algo, ok. Y luego tenemos, bueno, decíamos que esta era la estructura. This would be the structure. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Okay? So first you say, I always, she always, he always, they always. Always. Okay? I usually, she usually, they usually, I often, awesome. You often, they often, I hardly ever. You hardly ever.
I never, she never. O sea, siempre va a estar después del sujeto. Con una excepción, ¿ok? Esto es bastante importante. Hay una excepción. Sometimes. Sometimes puede estar antes del sujeto. Sometimes I eat breakfast. ¿Ok? Antes del sujeto. Puede estar después del sujeto, como nosotros. I sometimes eat breakfast. Y puede estar después de decir la oración. I eat breakfast. Coma, sometimes. ¿Ok? Entonces, sometimes se puede poner al principio, en el medio o al final de oración. Es la única adverbio de frecuencia que se puede poner en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, si algunas veces se confunden que por qué sometimes está a veces al principio, luego que está al medio, luego que está al final, que cuál es la correcta, es que todas son correctas. Sometimes eso tiene, se puede ocupar en cualquier lugar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sometimes. Sometimes I eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I eat breakfast sometimes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Does anybody have a question? No one? Okay, perfect. So let's continue. Okay, so now this is how you make some questions, okay? You use the following structure. You use does, do or does, the subject, ever, verb plus complement, okay? So an example would be, do you ever have fridge for breakfast? ¿Alguna vez comes este pescado en el desayuno o para desayunar? So ever es como decir alguna vez, ¿ok? O si haces algo, ¿ok? So ever will be alguna vez, o no sé, has hecho esto, has, y algo, ¿no? That will be ever. Have you ever, alguna vez has hecho esto, alguna vez has consumido esto, alguna vez has realizado esta acción, ¿ok? That's ever. Pero es diferente al sometime. Sí, es diferente al sometimes. Es que esto solo se refiere a si alguna vez lo has hecho. Alguna vez. Yes. Entonces, si nunca lo has hecho, tienes que decir, no, I never do. Oh. ¿Ok? Entonces, tú dices, sería así, do you? Sí. Respondes, no, no I or yes I. ¿Ok? Tienes que responder con I, porque están preguntando a ti. Y respondes, I. Y luego tienes que decir el adverbio de frecuencia. Always, never, sometimes, hardly ever. Y luego respondes con el auxiliar, exacto. Do. I do. She does. No, she doesn't. Ok, entonces respondes con el auxiliar. Ok, en este caso, I do. She does. Ok. No, she never does. Ok. Perfect. So, let's see another example. No. She never does. Okay, so you respond with the auxiliary verb. Yes, she always does. Okay, y aquí es otra opción. Sometimes I do. También puedes decir I sometimes do. Or I do. I do sometimes. Okay, or sometimes I do. Puedes decirlo de diferentes formas, el sometimes, okay? Pero algo que deben saber que se responde yes or no o sometimes. Y luego dices el sujeto, el adverbio de frecuencia y luego el verbo auxiliar, ¿ok? El do or does, dependiendo del sujeto. ¿Ok? Eso sería para responder. ¿Y cómo se hace la pregunta? Do you ever? Do you ever? Okay. Do you ever? ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has consumido esto? ¿Ok? So, do you ever? Okay, alguna vez has, okay, that's how do you ever will be translated to Spanish, okay? ¿Alguna vez has hecho esto? Varias personas. ¿Alguna vez han hecho esto? Do you ever, lo mismo. Porque el you puede ser singular o plural. So, do you ever sería, alguna vez han hecho esto? ¿Alguna vez? Una vez. ¿Han hecho eso? ¿Esto? ¿Han? ¿Ok? Entonces, el you puede ser singular o plural. En inglés no cambia. Tienen que adivinarlo qué significa por contexto. Pero en español sí cambia. Y, tú o usted, sí, ustedes, ¿no? Pero en inglés no cambia. Es el you, el mismo you. Por eso puedes decir you are. ¿Ok? Porque puede ser para tanto para una persona como para muchas personas.
Ok. ¿Alguna pregunta? Allison, do you understand? Hi. Do you understand what I've been explaining? ¿Entiendes lo que estaba explicando? So-so. So-so, okay. You could say, no, I don't. Okay. It's okay. Si no entiendes algo, no te preocupes y de decirme que no. Yo lo explico de nuevo. Okay, así que no tengas miedo. Okay. Entonces, ¿qué no entiendes? What is it that you don't understand? ¿Qué es lo que no entiendes? Okay, para formar la oración tiene que ir el does o el do, dependiendo del sujeto. You, exacto. They, ir. Eso sí, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Vaya. Luego va el ever. Ese es el que no... Ah, el ever. Okay, eso sería para cuando estás preguntando a alguien si alguna vez lo han hecho, alguna vez han consumido algo, alguna vez se... si comen esto en el para desayuno. Okay, es el ever es solo la forma de decirlo de que si han hecho algo las personas, okay? For example, Allison, do you ever have chicken for breakfast? ¿Alguna vez comes pollo por el desayuno? Algunas veces. Okay, sometimes I do. Sandwich. Yes. In Christmas. Yes. Ever, always, usually, todas esas son adverbios de tiempo, lo que entendemos por adverbios de tiempo en español. Sí, adverbios de tiempo. En inglés se llama adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia, ok. Sí, entonces 100%, 80%. Acuérdense que always sería siempre. Usually sería usualmente. Usualmente. Often sería por lo regular. Sería sometimes, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Nunca. Y sería never, sería nunca. Never, nunca. Sí, never es nunca. Pero no se van a confundir con never y ever. Son dos cosas diferentes. Never significa nunca. Y ever es que si le preguntan si alguna vez lo has hecho. ¿Ok? Entonces es una frase que utilizamos en inglés para decir si alguna vez han hecho algo. O si hacen algo. ¿Ok? Entonces, hagamos más preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Qué tal, Katia? Katia, do you ever have beef for breakfast? Beef. No, I never do that. Ok, I never do. Ok, great. No. That was great, Katia. Muy bien. I never do. Yeah, I never do. Great. Ok, para los que no entiendan qué es beef, esto es carne de res. Carne. Sí, se le pregunté si desayunaba carne de res. Ok, perfecto. So, let's see who else. Yes? One example. When I visit República Dominicana. Dominican Republic. Dominican Republic. The people breakfast only beef in the morning. Mm. Only beef in the morning. Oh, wow. Very It's very, very hard. It's horrible. Oh, no. Yeah. I think horrible. I'm going to be able to eat it. No sería capaz de comerlo en la mañana. Okay. No. It's difficult. Okay, great. Okay. So what about Noria? Noria, do you ever have, chocolate with milk for breakfast? No. Yes, I always do. I always do. Okay, great job. Oh, okay, perfect, great. What about you, Sandra? Do you ever have a coffee for breakfast? Yes, I always do. Yes, I always do. Great job. Okay, perfect. Okay. Rene, do you ever eat, pineapple for breakfast? Pineapple. Do you know what pineapple is? Yes. Pineapple is piña. Sí, 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 sí. Okay, yeah. So yes, do you ever have a pineapple? I hardly ever? Yes. Pero ¿cómo responderías eso? I hardly ever. Ahí te faltó algo. Yes, I hardly ever do. Usually? Okay. Usually sería I hardly ever do. No dice sí o no. Tienes que decir I hardly ever do.
No tienes que decir sí ni no. ¿Ok? Cuando se, ok, esa es otra cosa que deben saber. Cuando se utiliza sometimes, hardly ever y never, no va a ser sí. ¿Ok? Entonces, oh. Ok, déjame volver a explicar esto, porque esto es muy importante. Ok, entonces tenemos always. Cuando dicen always, siempre van a responder sí. ¿Ok? So, always, yes. Usually, yes. Often, yes. Yes. Sometimes. Okay. Sometimes, ahí ya no dicen nada, ni sí, ni no. Así dicen, sometimes, no se dice nada. Y hardly ever, tampoco se dice nada. Y never sería never. No. ¿Ok? Entonces, sometimes y hardly ever se deja así. Solo se dice, I sometimes do, or sometimes I do, or I do sometimes, or hardly ever. I hardly ever do. ¿Ok? So, I hardly ever do. That will be the right answer, ¿ok? So, you don't need to say yes or no. Okay, Nelson, do you ever eat apples for breakfast? Sometimes I do. Sometimes I do? Okay, great job. That was perfect. Awesome. Let's see now. William, hello. I didn't see you here. Okay, so how are you doing, William? Hello. 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 Do you ever have, let's see, sushi for breakfast? I hardly ever sushi for breakfast. Okay, I hardly ever have sushi for breakfast, uh-huh. Okay? Yeah. I hardly ever have sushi for breakfast. Okay, perfect. Yes. Okay, great. Thank you very much. Let's see who else. Manuel Antonio Mata, do you ever have, let's see, green tea for breakfast? Yeah. Green tea? Green tea, yeah, té verde. Yes, I always do. Yes, I always do. Wow, that's great. Great job. Okay, that would be great. Okay, Brenda, yes, of course. Yeah, it's only 5 more minutes, so yes, you can leave early. That's no problem. Okay? So, sure, there's no problem. Okay. So, Elizabeth, I haven't asked you yet, right? Todavía no te he preguntado, ¿verdad, Elizabeth? Okay. So, do you ever have, let's see, bananas for breakfast? Elizabeth? Do you ever have banana for breakfast? Okay, so let's move on, okay? Who else is missing? ¿A quién más no le he preguntado? A mí. Oh, okay, so let's see. Do you ever eat banana for breakfast? Yeah, we didn't answer that one. So who wants to answer it? Do you ever have banana for breakfast? I forgot my answer. Sometimes I do, exacto. No necesitas decir yes or no, solo dice sometimes I do. Okay, or I do sometimes. Or sí. I do. Sometimes. Hay muchas formas de decirlo. Todas están bien con sometimes, ¿ok? Así que si sometimes estás segura, porque no tienes que preocuparte por la estructura, ¿ok? Entonces, muy bien, Janet. Perfecto. Te felicito. Thanks. Ok. So, who was missing? There was one more person. Yo. Ok. Betty? Hi. Ok. Yeah. So, do you ever have, let's see what you could have. Do you ever have scrambled eggs for breakfast? Sometimes you do. Okay, great job. Awesome. Okay, so definitely that's how you answer, okay? So if you have more questions, let me know, okay? Okay, perfect. So then let's move on to the last part. Okay, so now we're going to think about the types of food you eat for breakfast, and we are going to
express how often you eat these types of food, okay? So we're gonna go to a breakout room, okay? It's been a while since we have done a breakout room, so today we're gonna do that, okay? So let's see, we're gonna stop sharing, and we are gonna go over to breakout rooms. So 12 participants, 3 rooms, okay. Okay, upper rooms, right. Okay, so what you have to do is you're gonna think about the things that you're gonna eat, that you eat for breakfast, lunch, and dinner, and you express how often you eat these types of food, okay? Hello, hello, hello. Okay, so do you understand the exercise? ¿Entendieron el ejercicio? No. No, okay, le voy a compartir la pantalla. Okay, so this is the exercise, okay? So you're gonna think about the types of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat these types of food, okay? Piensa en los tipos de comida que comen durante el día y expresen qué tan seguido comen esto. Por ejemplo, I always drink coffee for breakfast. Siempre tomo café por las mañanas en el desayuno. I never drink coffee for dinner. Nunca tomo café para la cena. I hardly ever eat fish for lunch. Casi nunca como pescado para el almuerzo. Y I never eat fish for breakfast. Nunca como pescado para el desayuno. ¿Ok? Ese tipo de cosas son las que tienen que realizar. ¿Alguna pregunta? No. Any question? No, no. Okay, great. So... we're going to stop here. I'm going to go over to the other rooms to make sure that they understand. Hello? Okay. So, did you understand the exercise? Yes? ¿Puedes poner Lima? Ya la puse. ¿A dónde? Ahorita la acabo de compartir. Ah, okay. Oh, I see. We're going to pick up a type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. Van a hablar de las comidas que comen durante el día y qué tan seguido las comen. Por ejemplo, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. And I never eat fish for breakfast. Okay? Okay. Okay, so that's what I'm going to do. I'm going to look at the other room because probably they don't know what to do either. Realmente no saben qué hacer tampoco. Okay, así que si pueden, tomen el screenshot de esto y pues pueden practicar. Okay. Well, okay. I'm beginning. Okay, sure. Ay, perdí la imagen, teacher Pérez. Es que le di el screen y no la pegué. Vaya, ¿y ahora? Okay. No, tranquilo, ya la tengo aquí en el screen. Ah, vaya. Ahora sí me la puede quitar, ya no me vaya, okay, perfecto. Quedo perdida. Vaya, ya voy a ir a la otra room, okay. Okay, gracias. Hola, okay, perfecto. ¿Entendieron el ejercicio? Did you understand the exercise? Why do you eat? Okay, so you're going to think about the types of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and you're going to express how often you eat these types of food. Van a expresar qué tan seguido comen las comidas que comen durante todo el día. Por ejemplo, I always drink coffee for breakfast. Siempre tomo café en las mañanas o para desayunar. I never drink coffee for dinner. Nunca tomo café para la cena. I hardly ever eat fish for lunch. Casi nunca consumo pescado para el almuerzo. I never eat fish for breakfast. Nunca consumo pescado en el desayuno. Okay. Entonces, si quieren, pueden tomarle un screenshot a esto y pues compartirlo. Y la pregunta es, ¿qué comes o...? ¿Qué tan seguido comes? Por ejemplo, ¿qué tan seguido comes? ¿Comes algo? Una comida favorita pueden ser manzanas. Puede ser how... ni siquiera tienes que hacer una pregunta, porque aquí no es de hacer preguntas, sino que solo tienes que decir enunciados. Por ejemplo, I always eat bananas for breakfast. Siempre desayuno bananas. ¿Ok? Entonces no es de preguntarse, solamente es de decir qué es lo que comen seguido. Ah, ok.
Ajá, por ejemplo, yo como, no sé, pupusas. En mi caso, no. I always bring coffee for... Y big cup. ¿Cómo se dice una gran taza? A big cup of coffee, okay, for breakfast. For breakfast, for lunch, and for dinner. Okay, so you always do that? Yeah. Okay, algo que siempre tienen que recordar es decir cada cuánto lo hacen. O sea, always, never, sometimes. Always, okay. Always, entonces, always. I always. For lunch, I always for dinner. Yeah, I always drink a big cup of coffee for breakfast, lunch, and dinner. Ah, lunch and dinner, okay. Mm-hmm. That's how you will write it, okay? So let me just annotate it here for you. Forever. So, I always drink a big cup of coffee for breakfast, lunch, and dinner. Okay, I always drink a big cup of coffee for breakfast, lunch, and dinner. That's how you will say it. Okay, perfect, great. So I'm gonna go to the other room, to their rooms to see how they're doing. Okay, voy a ir a los otros cuartos para ver cómo están. Okay. ¿Cómo van con el ejercicio? Finished. Oh, you're finished. Okay, great. Yeah, so we're gonna wait one more minute and we're done with the class. Okay, so please. Okay. Continue. Yes, okay. Just one more minute. Hi. Okay, hello, hello. Okay, so how was the exercise? Was it easy? Was it hard? Or was it confusing? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Fácil, difícil, confuso? Fácil, pero no faltó tiempo. Okay, yes. Okay, so Sandra, okay, so since you lack time, tell me about the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this food. Dime oraciones y expresando qué tan seguido consumes lo que comes. Okay. Ah, you muted yourself. You muted yourself. And Sandra, te silenciaste, no te puedo escuchar. Hola. Hoy sí te escucho, okay? Okay. So, I always drink coffee for breakfast and drink milk. Is usually. I usually drink milk. Yeah. Uh-huh. Drink milk. I usually drink milk. Okay. Okay. Milk. I hardly ever eat fish for dinner. Fish for dinner. Okay. Great. Okay. I usually eat fish for lunch. Okay, you usually eat fish for lunch. Okay, that's good. I never eat cauliflower, relleno de cauliflower, no sé cómo se dice. Oh, okay, stuffed cauliflower. Okay. Yeah, stuffed cauliflower. Okay, so that's a new word, okay? So let me just write it here. So that's a stuffed cauliflower. Stuffed cauliflower. Okay, so relleno de cauliflower. Relleno de cauliflower. Okay, stuffed cauliflower. Relleno de cauliflower. Okay, so what else? Who else wants to know how to say something in English? ¿Qué manita quiere saber cómo decir una comida en inglés? En ese caso, para el chile relleno sería ¿cómo? Ah, okay, chile relleno. Okay, sería stuffed. Pepper. Frijoles licuados. Okay. Just a second. It's stuffed pepper. Or in this case, green pepper. Red pepper. Okay. Yellow pepper. You have to say usually the color. Stuffed green, red, yellow pepper. Okay. Frijoles licuados. That would be, I think it's like blended beans. Okay, the eggs, what?
Blend beans. Blended beans. Teacher, ¿y la sopa, la conocida salvadoreña sopa de pata? Oh, okay. That would be, let's see. That would be cow's feet soup. Cow's feet soup. Yeah. Yeah, cow's feet soup. That would be it, okay? ¿Quién es la misma? Sí, esa sopa de pata. Cow's feet soup. Okay. Okay. ¿Alguna otra? Avena. Lasaña. Okay, avena, that would be oatmeal. Okay. Excuse me? Oatmeal sería avena. Avena? Oatmeal. Okay. Oatmeal. Oh, ¿otra? ¿Cuál era? La avena, ¿qué más me dijo lasaña. Otra? Lasaña. It's very similar, and you actually have seen it written many times. It's lasagna. Okay? Lasagna. Oh, okay. Lasagna. So, nosotros decimos lasaña, en inglés sería lasagna. O lasaña, ¿ok? Lasagna. Lasagna, ¿ok? Lasagna, ¿ok? What else? Jocote en miel. Ok. That's a hard one, ¿ok? Sí, no se sabe. Ok, so this one, let me look, just look it up because I don't remember what jocote is in it. Ok, so apparently it's the same. Yeah, jocote is jocote. So that would be jocote in honey. Okay? Jocote in honey. Okay? Jocote miel. So jocote is jocote. That's the name of the fruit. Okay? Okay. What else? También se le puede decir... El ayote. Oh, ayote. That would be... wait. Yeah, ayote, that would be squash. A squash, yeah. Squash. Squash, okay. Ayote. Squash, okay. También los frijoles licuados también se le pueden decir smashed beans. Okay. Pero smashed beans sería más como frijoles así ya, ¿cómo sería? Molidos, ¿no? Frijoles molidos, smashed. Smashed beans or blended beans. Normalmente cuando se refieren a frijoles... se les dice solamente beans, ¿ok? Y no importa mucho cómo están, ¿ok? Tú puedes decir blended beans, smashed beans o solo beans, ¿ok? ¿Alguna otra palabra? Solo eso. Ejote. Oh, ejote. Ok, actually, ejote would be green beans. Green beans. Green beans, yeah, ejote. Okay, green beans, ejote. Yeah, so it's a mature bean. Okay, un frijol no maduro, un frijol verde, sería green beans, ejote. Okay, what else? Yes. Remolacha. Oh, okay, remolacha. Remolacha, that's beet. No. Beetroot. 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 Beetroot, remolacha. Beetroot. Remolacha, beetroot, or solamente beet. Solamente puede decir beet si quiere. O solamente beet. Okay. Beetroot or beet. Okay, so I think that would be everything. Creo que ya sería todo por hoy porque ya es bastante noche y ya no quiero que después me vayan a matar por taparme. Okay, ya nos pasamos 10 minutos, así que solo quería responder sus preguntas, si tienen alguna duda, pero bueno, si tienen alguna otra duda, pueden mensajearme sin problemas al WhatsApp y pues con esto terminamos la sección 4. Porque la última que nos faltó fue una lectura, pero esa lectura la podían hacer en la plataforma y la mayoría ya está por la sección 5, así que esa no la vamos a hacer, ¿ok? Nosotros mañana vamos a empezar la sección 5 y nos vamos a dedicar a la sección 5 y al examen, ¿ok? Ok. Eso es lo que vamos a hacer los últimos 3 días, la sección 5 y el examen final,
¿okay? ¿Ok? Y entonces, no vayan a faltar estos días. Especialmente el jueves, porque vamos a hacer el examen final. Ok, perfecto. Okay. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta final? ¿Any final question? No. Ok, perfecto. No. Ok, so hey, everyone, I hope you had an awesome time today, that you learned a lot, and that will be everything for today, ok? So, have a great night. Ok? Good night. See you tomorrow, ok? You did really great. See you later. See you later. Bye-bye. See you. Thanks. Bye.